La mañana del lunes 13 de febrero del 2023, Antonio Ursi, considerado como el mejor cazaovnis del mundo, se dirigía a realizar unas compras en la localidad de Chimicello Bálsamo, en Italia, cuando tuvo la oportunidad de registrar la presencia de un misterioso objeto anómalo que se situó a muy baja altura. En esta ocasión se trata de una evidencia en video de un objeto con una forma muy rara, la cual se ha venido presentando en diversas partes del mundo. Para apreciarlo con mejor detalle, realizamos un acercamiento. El misterioso visitante es difícil de describir, ya que expone una forma extraña. Su estructura emana una fuerte luminiscencia derivada de una fuente de energía muy intensa. ¿De qué clase de tecnología podría tratarse esto? Como señalamos, en todo el mundo se están registrando objetos anómalos, con formas muy diversas, difíciles de entender. Para acrecentar el misterio, observen esta toma contrastada, como del objeto se proyecta una especie de haz de luz corto, es decir, que este no se proyecta hacia el infinito y solo se prolonga hasta un punto determinado. Sin duda una evidencia que confirma la gran oleada de avistamientos de objetos con formas anómalas. Por otra parte, el lunes 20 de febrero del 2023, dos usuarios de redes sociales, quienes se identifican como Kyla Gamble y XGamble15, cuando circulaban en una autopista de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, registraron un extraño objeto anómalo que sobrevolaba de manera paralela unos metros por delante del automóvil de los testigos. Del mismo modo, el objeto expone en primera instancia una forma inusual. Omar Caballar, intrigado por lo que se observa en esta grabación, realizó un análisis detallado de la secuencia, hallando información relevante en el video que pone de manifiesto el alto grado de extrañeza de este objeto anómalo. Primero lo estabilizó, lo que permitió observar la extraña composición del objeto, el cual expone una especie de domo prominente en la zona superior y algo que parecería un apéndice en la zona central inferior. Asimismo, al apreciar a profundidad la imagen estabilizada, podemos notar que cambia de forma, sugiriéndonos la posibilidad de que podría tratarse de algún tipo de organismo vivo, es decir, que podría tratarse de una entidad. ¿De qué se tratan estos objetos? ¿Por qué han venido presentando estas formas tan raras? ¿Usted qué piensa? Como apuntamos, algo muy importante está ocurriendo en los cielos de todo el mundo. La actividad de estos objetos anómalos aumenta de manera exponencial. Quizá se trata de una manera de llamar nuestra atención para iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad.